Sacamos hasta todo lo que tenga que ver con Finebra, porque estamos con Guillermo Memo Rojas, uno de los grandes pilotos, representándonos muy bien, el único que ha ganado un Grand Am en la serie Rolex. Gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto estar de invitado en su programa, que era una edición, y pues a platicar un rato de autos. Bueno, y está aquí en Miami porque ya este fin de semana corre. Cuéntanos, esta es la tercera de varias, de 12 carreras en el año. ¿Qué tanta presión hay en este momento para comenzar bien? Bueno, ahorita tenemos un poco de presión, ya que somos los actuales campeones. Somos campeones de la serie Grand Am en 2008, 2010 y 2011. Y lógicamente, como campeones, pues a veces hay más presión. Y desafortunadamente no nos fue muy bien en las primeras dos fechas. Entonces, hay mucho terreno que recuperar ahorita. La gente espera mucho en nosotros y pues esperamos que Homestead sea la primera victoria de esta temporada. Ahora, Memo, corren en Miami, el Gran Prix de Miami, este fin de semana. Un Gran Prix en donde generalmente les va bien. Lo han hecho durante 5 ocasiones y todas ellas han estado en el podio. Sí, todas hemos estado en el podio en 5 ocasiones, y de esas 5, me parece que 3 han sido victorias. Entonces, históricamente ha sido una carrera que nos ha tratado bien. Esperemos esta no sea la excepción. Bueno, pero lo que sí se sabe, Memo, y se sabe allá Vox Populi, que este es uno de los circuitos más pesados, sí. Acaba muchos llantas. Háblanos un poquito de lo que sí es la estrategia de tu equipo para poder salir avante. No es fácil. No, muy bien. Estoy sorprendido porque sí saben, pero por esto en el lugar correcto. No, la verdad es cierto, es la pista que más desgasta las llantas. Es muy interesante lo que dices. Y se vuelve muy demandante porque no solo es ir rápido, pero el piloto tiene que administrar bien el auto, administrar cómo degradas tus llantas, porque puedes ser muy rápido al principio de la carrera, pero si no te duran las llantas, al final no puedes hacer nada. Ahora, la que sabes, Claudia, yo no tanto. ¿Por qué es que se desgastan tanto las llantas en la pista de Miami? Bueno, también es muy buena pregunta. Fíjate que por algún motivo el asfalto que usaron para pavimentarla, como saben, el asfalto al final del día son pequeñas rocas con chapopote, así decimos en México, no sé si lo conozcan diferente en otro lado, y las rocas alquitrán, las rocas que ocuparon para pavimentarlo son muy abrasivas, o sea, entonces como un rallador de queso, literal, degrada mucho las llantas. Es muy áspera la superficie, como pueden haber superficies más suaves, esta es muy áspera, entonces las llantas se las va comiendo. Y las condiciones tampoco ayudan. El calor de Miami. El calor, y me imagino que la estrategia del equipo pues tendrá que ser muy cuidadosa con las paradas y demás, sí, por el mismo tema de las llantas, ¿no? Que las irán cambiando varias veces durante la carrera. Exactamente, es muy importante porque a veces puede ser cambiar tu estrategia de llantas de manera que te queden tu último parada de pits, que sea el turno más corto para que la último turno no tengas que rodar tantas vueltas con llantas y puedas así pues ir a pelear la victoria. Y hablando precisamente de pelear la victoria, obviamente estás en la primera parte de una temporada de 12. ¿Qué tienes que cambiar en este momento? No solo para esta carrera, sino en las próximas, especialmente porque tuviste un inicio de temporada más bien rocoso. Pues empezar a ganar, si no. Ah, pero se dice fácil, pero... Ya con eso se arregla todo. Ah, no, pues sí, hasta yo lo arreglo. Pero digo, yo iba a decir en la esquina, pero en tu equipo es muy importante mantener una cohesión. ¿Qué tan difícil es, después de frustración tras frustración, volver a engranar? Sí. Mira, tengo la fortuna de estar en uno de los mejores equipos de los Estados Unidos, que es Chip Ganassi Racing. Han sido campeones en las 500 días de Indianapolis, en IndyCar, han ganado carreras en NASCAR y bueno, en Grand Am también con nosotros, y es un equipo que la verdad es difícil que se caiga bajo presión. O sea, no es la primera vez ni la última que vamos a estar bajo presión. Sí hay algunos temas técnicos que tenemos que mejorar, la aerodinámica del auto es uno de ellos. Hemos estado haciendo pruebas en túnel de viento las últimas semanas, ya son temas un poco más técnicos, pero pues estamos ahora sí, como dicen, haciendo la tarea, y cuando haces bien la tarea, pues te sacas 10 en el examen. Oye, Memo, rápidamente, este boom que le ha dado el Checo y que le ha dado Maldonado a la disciplina como tal en Latinoamérica, pues ha sido tremendo, ¿no? Sin duda, ahorita se está viendo un gran automovilismo para Latinoamérica. Particularmente puedo hablar de Checo, de México, que porque Checo es amigo mío y es parte de mi escudería, es la escudería Telmex. Lo vi crecer desde que era chiquito, entró a la escudería y lo he visto cómo se ha desarrollado. Y creo que está haciendo un excelente trabajo, la verdad. Creo que es muy sano y muy bueno para el automovilismo. Pues muchas gracias y muy buena suerte en la carrera este fin de semana. Esperemos desde luego que regreses aquí a esta que es tu casa. Hombre, exactamente. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa, pero no se vaya, porque regresamos con muchísima más información.